Muy buenos días, queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas. Bienvenidos a este programa, Tu Escuela en Casa Ñeembucú, un emprendimiento de la Dirección de Educación Departamental del Ñeembucú. Bien, les saluda el profe Alcis Pavón y en esta oportunidad vamos a estar desarrollando, retroalimentando nuestras clases de lengua y literatura castellana. Un saludo muy especial a nuestros alumnos del séptimo grado, quienes nos están sintonizando desde sus casas. Y sin más preámbulos, entonces vamos a presentar nuestra clase del día de hoy. La capacidad que vamos a estar desarrollando analiza el significado contextual de vocablos y las relaciones semánticas establecidas entre ellos en textos leídos, sinónimos y antónimos. La unidad temática, comprensión de textos escritos. El tema, estudio de vocabulario, uso del diccionario, sinónimos y antónimos. Los indicadores a ser evaluados. Reconoce los usos de los sinónimos y antónimos. Utiliza de manera adecuada el diccionario para la búsqueda de sinónimos y antónimos. Y comprende los significados contextuales de sinónimos y antónimos. Para dar inicio a esta clase de hoy tenemos ahí una frase y vamos a leer juntos. Dice esta frase: la cosa más insignificante puede cambiarte la vida en abrir y cerrar de ojos. Cuando menos te lo esperas, ocurre algo por casualidad que te embarca en un viaje que no habías planeado rumbo a un futuro jamás imaginado. ¿Qué significado será que tiene esta frase? Nos habla de la cosa más insignificante. Muchas veces nosotros subestimamos lo más insignificante, pero sin embargo, como dice la frase, nos puede cambiar la vida en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué actividades realizas en tu casa? ¿Será que ustedes tienen responsabilidades en sus casas? ¿Será que aparte de las tareas que realizamos, también mamá, papá nos pide que realicemos ciertas tareas en nuestros hogares? A continuación, antes de pasar a nuestro texto del día de hoy, tenemos algunas informaciones que es muy importante tener en cuenta cuando vamos a trabajar con vocabularios. Cuando hablamos de vocabulario contextual, hacemos referencia al entorno lingüístico del cual dependen el sentido y el valor de una palabra, frase, oraciones, un párrafo, un texto y que decide su significación para contribuir en la significación total del texto. También hablamos de sinónimos según contexto. ¿Qué quiere decir eso? Los sinónimos nos permiten utilizar la palabra o expresión que más se adecue a cada contexto comunicacional. El empleo de una u otra palabra sinónima depende de muchos factores, del registro idiomático, del nivel de la lengua, y estos factores de carácter lingüístico constituyen las connotaciones de una palabra o de un párrafo en un párrafo dado. Entonces, ¿qué son los sinónimos? Los sinónimos son palabras que poseen la misma significación, es decir, expresan un mismo contenido. Son palabras de contenido equivalente, pero no guardan entre ellas similitud de forma. Los sinónimos podemos clasificar de la siguiente manera. Sinónimos totales son aquellos en donde una palabra mantiene su significado con otra independientemente del contexto en el que se las utilice. Ejemplos: almanaque y calendario, empezar y comenzar, tuberculosis y tisis, cerdo y chancho, avión y aeroplano. Es decir, que estas palabras podemos reemplazar indistintamente entonces por su sinónimo. Se puede utilizar cualquiera de ellas en las expresiones. Después tenemos los sinónimos parciales. Son aquellos que tienen algunos matices que los diferencian. Por eso no siempre pueden sustituir a un sinónimo con otro en un mismo contexto. Y los eufemismos son utilizados para atenuar connotaciones penosas u ofensivas.
Por ejemplo, pasar a mejor vida cuando nos referimos a la muerte. Entonces son la clasificación de los sinónimos. A continuación, también tenemos los antónimos. Los antónimos son aquellos vocablos que poseen una significación opuesta o contraria a otro. También podemos clasificar los antónimos en antónimo léxico, pertenecen a diferentes familias léxicas, es decir, pertenecen a diferentes, a otras familias de palabras. Ejemplos: virtud y vicio, claro y oscuro, antes y después. Después están los sinónimos por prefijación, que son los que se forman a partir de los prefijos que indican negación, privación, carencia, etc. Ejemplos: agradar, desagradar, digno e indigno. Es decir, se le agrega un prefijo para poder indicar la contrariedad y no pierde la raíz. Entonces son los antónimos por prefijación. Es importante también tener en cuenta el uso correcto del diccionario. Las palabras en el diccionario aparecen en orden alfabético, eso sabemos, que aparece desde la A hasta la Z. Y cada palabra a su vez se compone de un conjunto de acepciones. ¿Qué son las acepciones? Las acepciones son los diferentes significados que tiene una palabra según el contexto en que se puedan utilizar. Si nosotros en el diccionario vamos a encontrar una palabra que tiene varios significados, esas son las acepciones. Y como veíamos entre los sinónimos, no todas esas palabras se pueden reemplazar por sus sinónimos. Siempre se tiene que tener en cuenta el contexto, es decir, de acuerdo a lo que está referenciando o hace referencia en el texto esa palabra. Bien, a continuación tenemos un texto y vamos a leer, yo voy a leer en voz alta y ustedes van a leer también desde sus casas ahí observando la pantalla. Este texto se titula Un encargo insignificante. En una escuela de Ñacundadú, todos los lunes la maestra designaba un encargo a alguno de sus alumnos, el cual debía hacerse responsable durante toda la semana. La maestra tenía en cuenta quién había trabajado siempre, quién asistía a clases, quién no peleaba, quién prestaba atención y escuchaba a los compañeros y a la maestra. Siempre se hacía ilusiones con los que les toque el más importante, que era ser secretario de la maestra, o llevarse la mascota del grado, que era un peluche grandísimo. Otro encargo que todos deseaban era bajar la bandera toda la semana. Pero este lunes ocurrió algo distinto. Se repartieron los encargos, a uno le tocó repartir los libros, a otro bajar la bandera, a otro pedir y llevar el registro, borrar la pizarra, llevarse la mascota. Pero la sorpresa fue cuando la profesora sacó del bolso una cajita con arena y una hormiga y se la entregó a Rita. La maestra insistió muchísimo en que era una hormiga muy especial. Rita se sentía desilusionada, los compañeros también, y comentaban entre ellos que era injusto. Ella era una excelente alumna. Cuando llegó a la casa, hasta la familia se enojó porque no comprendían qué había hecho Rita en la escuela para recibir tan insignificante encargo. En su casa, su mamá le decía, deja ahí arriba esa caja y el viernes la llevas de vuelta. ¿Qué vas a hacer con esa hormiga? Pero Rita, que quería mucho a su maestra y que era muy responsable, prefería mostrarles a todos, aunque esté enojada por este encargo pequeño que le asignó. Ella sería responsable con lo que se le encomendó. Ella pensaba, convertiré este pequeño encargo en algo especial. Investigó sobre las distintas especies de hormigas, estudió cómo viven, qué comen y adaptó su cajita para que fuera perfecta. Cuidaba con mucho amor a esa hormiga,
le daba de comer hojitas que le juntaban en el patio o en la calle. Llegó el viernes. Cada uno contaba qué le había parecido su encargue y se les había, y si les había gustado o si les resultó difícil, y recibía una devolución de parte de la maestra sobre cómo habían actuado. Como era de esperar, Rita dijo: "No me sentí cómoda con esta hormiga, pero como soy responsable, la cuidé como si fuese el mejor de los encargues". La maestra, orgullosa de la respuesta de Rita, la felicitó y justo en ese momento se abrió la puerta y apareció un señor con aspecto de ser alguien importante. La maestra les dice a sus alumnos que es un biólogo que viene a informar que una alumna fue elegida para visitar la reserva de Tatiyupí, donde se investigarán todo tipo de insectos. Cuenta que la hormiga visitó varias escuelas de la ciudad, pero que donde mejor la han cuidado es en esta escuela. Por esta razón es que Rita va a realizar el viaje a la ciudad de Hernandarias. Rita y sus compañeros comprendieron que no importa cuál sea el encargue, solo debe hacerse con responsabilidad. Bien. Tenemos algunos ejercicios con relación a este texto. Dice el ejercicio 2: encuentra en el crucigrama las palabras y relaciona su significado contextual. El número 1 nos dice: señalar o nombrar a una persona para desempeñar un cargo o una función. ¿Cuál es la palabra? Designar. El número 2: acción de encargar. Encargo. El número 3, obligación de la que una persona debe responder. Responsabilidad. El 4, sentir atracción hacia algo. Desear. El 5, pedir a una persona que realice determinada tarea o que se encargue de algo o alguien. El número 5 entonces es encomendar. El 6, persona que se dedica a la biología, biólogo. 7, profundizar en el estudio de una disciplina, investigar. Bien, entonces de esta manera estuvimos viendo los términos o las palabras que se relacionan con el significado o los significados que teníamos en pantalla. El siguiente ejercicio. Dice, subraya el sinónimo contextual. Recordemos que para que sea contextual, la palabra se tiene que poder reemplazar en el texto y de esa manera ver si es que si es que queda bien al poder reemplazar por su sinónimo. Nos pide primeramente el sinónimo de responsabilidad. Según el texto, entonces es compromiso. El sinónimo de desear, anhelar. Sinónimo contextual de designar, encargar. Sinónimo contextual de investigar es averiguar. Bien, seguimos. El ejercicio número 4 dice, encierra en círculo el antónimo de las siguientes palabras. Designar, omitir. Responsabilidad. Irresponsabilidad. Querer, detestar. Encargar, desobligarse. Entonces son los antónimos contextuales también. Bien, entonces de esta manera estamos cerrando nuestra clase del día de hoy de lengua y literatura castellana. No quiero irme antes sin recordarles la importancia de lavarnos las manos en casa con agua y jabón. Desinfectar también todos los lugares en donde estamos, utilizar el alcohol en gel o las otras variedades de alcohol para poder desinfectar y lo más importante de todo, quedarnos en nuestras casas. Bien, ha sido un gusto compartir con ustedes en este día. Nos encontramos en la siguiente clase.
buenos días. Una vez más nos encontramos para seguir aprendiendo, para seguir afianzando nuestro aprendizaje. Soy el profesor Víctor Ramón Ríos Vázquez. Vamos a afianzar, valga la redundancia, un contenido que ya vino en la plataforma la semana pasada, un contenido del séptimo grado. Vamos a trabajar con operaciones, con números racionales, específicamente con las fracciones homogéneas y heterogéneas. También esas operaciones vamos a aplicar en situaciones problemáticas. Este es un emprendimiento de la Dirección Departamental de Educación del Departamento de Ñeembucú. Muy bien. Les voy a presentar, acá tenemos tres operaciones, adición y sustracción de fracciones. En el primer ejemplo tenemos operaciones combinadas. Por una parte tenemos una sustracción y una adición de fracciones. Como podemos ver, todos los denominadores son iguales. En este caso, estamos hablando de fracciones homogéneas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si tenemos algunas fracciones expresadas en número mixto, tenemos que convertir a fracción impropia. ¿Cómo hacemos? Se multiplica la parte entera por el denominador. El resultado de esa multiplicación sumamos con el numerador. Es decir, 3 por 5, 15, más 2, 17. Y como denominador se escribe el mismo denominador. Ya tenemos expresado en fracción 4 quinto más un quinto. Perfecto. Ahora sí ya podemos resolver. Les había dicho que todos los denominadores son iguales. Entonces volvemos a escribir el mismo denominador, que en este caso es 5. Esta parte vamos a resolver. Acá hay una resta. 17 menos 4 más 1. 17 menos 4 da 13. Y 13 más 1 es 14. Tenemos como resultado 14 quinto. Siempre tenemos que analizar si las fracciones pueden ser simplificadas. En este caso no podemos simplificar. 14 solamente es divisible por 2 y por 7, igual que 5 es un número primo. Solamente es divisible por sí mismo y por la unidad. Entonces, como es una fracción impropia, siempre nos conviene expresar en número mixto. Este resultado ya es válido, pero está mejor si expresamos en número mixto. Para eso vamos a dividir en un cálculo auxiliar el numerador, que es 14, dividido el denominador, que es 5. Cabe a 2 en este caso. 2 por 5, 10. Al 14 es 4. El cociente de la división representa la parte entera. Como numerador, el resto de la división. Y como denominador, el divisor. Entonces, el resultado final es 2 entero, 4 quinto. Perfecto. Vayamos al segundo ejemplo o al segundo ejercicio. Y vamos a tener especial cuidado. Acá tenemos un número entero, menos 2. Todos los números enteros siempre tienen como denominador 1. Entonces vamos a escribir el denominador 1. Acá tenemos denominador 1 y acá denominador 5. Es decir, las fracciones son heterogéneas. ¿Por qué son heterogéneas? Porque tienen distintos denominadores. Ya no podemos proceder de la manera anterior. Tenemos que obtener el mínimo común múltiplo entre 1 y 5, que en este caso va a ser 5, el mínimo común múltiplo. Muy bien, ¿cómo procedemos a partir de ahora? Vamos a recordar este contenido, ya habíamos aprendido en la escuela en el quinto grado. No nos olvidemos, acá tenemos un signo menos. Vamos a dividir el mínimo común múltiplo 5 por cada denominador. El resultado de esa división multiplicamos por el numerador. Entonces, vamos a decir acá, 5 dividido 1 es 5 y 5 multiplicado por menos 2 es igual a menos 10. Muy bien, vayamos a una segunda parte. Acá hay una suma. 5 dividido 5 es 1 y 1 por 4, 4. Perfecto, tenemos así en el numerador, menos 10 más 4. Acá vamos a aplicar lo que ya hemos aprendido con los números enteros. ¿Qué vamos a decir? Cantidades con signos contrarios vamos a restar. 10 menos 4 es igual a 6. Pero en este caso va a llevar el signo del que tiene
mayor valor absoluto, es decir, va a llevar el signo negativo. Es decir, menos 6 quintos. Este resultado, si hemos llegado hasta esta parte, ya es un resultado válido, correcto. No podemos simplificar y como ya dije, siempre es mejor expresar en número mixto las fracciones impropias. Para eso vamos a dividir 6, que es el numerador, con el denominador, 5. 6 dividido 5 es igual a 1. 1 por 5, 5 al 6, 1, sobra 1. No nos olvidemos, menos dividido más. Este resultado va a tener signo negativo. Entonces, el cociente de la división representa la parte entera. Un entero. Como numerador, 1, que es el resto o residuo. Y como denominador, el divisor. Es decir, el resultado es menos un entero, un quinto. Bien, vayamos al tercer ejemplo, a la tercera operación que trajo en la plataforma. Volvemos a tener operaciones combinadas, por una parte una sustracción y una suma, ¿verdad? O una adición. Acá tenemos expresado un número mixto. ¿Qué tenemos que hacer? Convertir a fracción impropia. Multiplicamos 4 por 3, 12, más 1, 13. Perfecto. Reitero, ¿qué hicimos? Este número, número mixto, hemos expresado o convertido a fracción impropia. Bien, seguimos con la operación 5 sexto, que ya está expresado en fracción, igual que 11 doceavos. Perfecto. Ahí sí tenemos una operación combinada entre suma y resta, adición y sustracción de fracciones heterogéneas. Tenemos distintos denominadores, 3, 6 y 12. En este caso, si hacemos el cálculo auxiliar, el mínimo común múltiplo que vamos a obtener es 12. Muy bien, efectuamos entonces. ¿Qué vamos a decir? 12 dividido 3 es 4 y 4 multiplicado por 13 es igual a 52. Menos 12 dividido 6 es igual a 2 y 2 por 5 igual a 10. 12 dividido 12 es igual a 1 y 1 por 11 es igual a 11. Bien, no nos olvidemos, como denominador 12. Y resolvemos 52 menos 10, que en este caso va a ser 42, más 11, 53. 53 doceavos. Esta fracción no podemos simplificarla. Como es una fracción impropia, vamos a expresar en número mixto. Para eso, vamos a dividir el numerador con el denominador en un cálculo auxiliar. 53 dividido 12. Esto es igual a 4. 4 multiplicado por 12 es igual a 48. 48 al 53 es igual a 5. Entonces, la parte entera es 4. Como numerador, 5, que viene a ser el resto. Como denominador, 12. El resultado que debemos de obtener es 4 entero, 5 doceavos. Muy bien, les presento dos situaciones problemáticas en donde vamos a estar aplicando las operaciones estudiadas recientemente. Vayamos al primer problema. Es muy importante cuando trabajamos con situaciones problemáticas comprender muy bien el problema. Debemos de hacer una lectura bien comprensiva. Si no hemos comprendido con una primera lectura, es necesario volver a leer las cantidades de veces que sea necesaria. Muy bien, el primer problema dice así. Elegí dos de los problemas. En una competencia de motociclismo, Víctor emplea 8 minutos y Raúl 6 enteros, 2 quintos de minutos. La pregunta que hace el problema es, ¿cuál es la diferencia en el tiempo empleado por cada competidor? Muy bien, vamos a extraer primeramente los datos. Primeramente, Víctor, ¿cuánto tiempo ocupa Víctor? Ocupa 8 minutos. Y Raúl, 6 enteros, 2 quintos. Evidentemente, Víctor ocupa más tiempo y Raúl 6 minutos y algo. Muy bien.
La pregunta que hace el problema es, ¿cuál es la diferencia? Esa palabra diferencia nos induce, ¿verdad?, a una operación. ¿Cuál es la diferencia en el tiempo empleado por cada competidor? Entonces vamos a efectuar una sustracción. Vamos a restar el tiempo que empleó Víctor, que es, ¿por qué Víctor? Primeramente como un minuendo, porque es el que realizó mayor tiempo. 8, que es un número entero, menos el tiempo que empleó Raúl, 6 entero, 2 quinto. Muy bien, 8 es un número entero. Todos los números enteros tienen como denominador 1. Es decir, estamos hablando de fracciones heterogéneas. Tenemos que obtener el mínimo común múltiplo entre 5 y 1, que va a ser 5. Pero antes de eso, es muy importante este número mixto expresar ya en fracción impropia. Entonces, 6 por 5 es 30, más 2, 32. Vamos ya directamente a expresar en fracción impar para poder operar. 6 por 5, 30, más 2, 32. Y como denominador, 5. Ahí ya podemos efectuar. Entonces, 5 dividido 1 es 5 y 5 por 8 es 40. Está el signo de nuestra operación. 5 dividido 5 es 1 y 1 por 32, 32. Bien, como denominador 5, que es nuestro mínimo común múltiplo, y efectuamos la operación acá. 8 quinto. Es una fracción que no podemos simplificar, pero como es una fracción impropia, vamos a expresarla en número mixto. Dividimos. Cabe a 1. 1 por 5 es 5. Al 8 es 3. ¿Cómo vamos a expresar? 1 entero, 3 quinto. ¿Cuál es la diferencia de tiempo empleados? Un minuto y 3 quinto de minutos, ¿verdad? Entonces, es muy importante elaborar, responder a la pregunta o a las preguntas que hacen muchas veces un problema. Entonces, la elaboración va a quedar por parte de ustedes. ¿Cuál es la pregunta que hizo? ¿Cuál es la diferencia en el tiempo empleado? Y la diferencia en el tiempo es 1 minuto y 3 quintos. Muy bien, de esta forma me despido de ustedes. Espero que las explicaciones y el desarrollo de los contenidos les haya servido. Recuerden que el distanciamiento social es muy importante. Tenemos que lavarnos las manos y cuidarnos entre todos. No nos olvidemos, también estamos a mediados de septiembre, mes de la primavera y de la juventud. Muchas fuerzas, felicitaciones chicos y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Vaya papá, y mete mi bo de cuera poco en jambo de surupe guá. Penemo maite hijina, bo de jara alcis pavón. Jaco, ara pejina ya se chata, bo de pu, guaraní me guá. Ya, cuere cojina upeisano catupurina. Hey, ñan debe, o mombe huye, o jai cuevo mombe una, ñe potu, jamón be ua u, o moñe eva tena o gendúa. Boe puna tu, o jaita guaranime. Boe puna, yo para, ja yeje a. Yeje shakuana, o jaije copete, mumbe una, o jenduba ecue. Hoy puru je copete, yeje a, ja yo para. Hoy puru, ñe endu, puaju. Haya huere cojina petein, moñera. Co moñera, ja petein, ñe potu. Haga tu abeí, oiko, subí pura hey. Y me hará pepe en duji pijina, co pura hey, geraba con etilla de. Oja iba de cue, Emiliano R. Fernández. Coanga moñeta PMC, moñeta buta. Haga tu abeí, pepe moñeta penderoga huide. Geñan debe coisa, coñe potu. Con eti, llave. Coen va potama tu pasura y queva, epu angesha, de la ujujami, peina un ajeña andereza peva, uvaga a pupe, coen monoti.
Wira mi magmaba opura heipama, haipotillera, rosa putainte. Cada un tepe, cubra campana, peina o repica, con etilla de. Cabrilla yoyuba, cuarajura y quepe, ja estrella oba, momurumuru. Se nerometame mora ujua putepe, se pura heimime, romongerazu. Deruke aurora, semogenondeva. Peina o mbowepa, tupanata indu, epau se kamba, roje se aceteva, toro jetumi, jatahayeu. Norte piwimi, se ayoraba, peina se moinu, de peyuzuete, neina epu a se konazoyara, se mokunu u, ajaitembo ube. Nekonazomino se serenbie ujupara, Ani ai shaite se angambo i, sente ko uvu ari ne mi guainaba, nye su jame ayuba romo maitei. Kalandria paraku oñe e azuba, enramada ari peina o perere, se moinua deiku oñe e yoguba, músico estero gura un shore. Jazmín Paraguay junto a Momburuba, Ubutu Yurupe, Peina Ma Omaje, Nardo Monoti junto a Ugapuba, Deroga Okara o Macusete. Ojañan debe coñe potu, Emiliano R. Fernández. Ney. Ya guareco te envía ponangüera, jeijinapete inja. Es jaimba epa jeiseco añe, va epa jeisejina castellano pe. Ya huereco pete injañe ejei oyeububa. Jeisejina inclinarse. Rüke, hermana mayor de la mujer. Piwumi, embriagar. Kunuun, cariño. Ambue tembiapo jeñandebe embojobai con aporandú. Responde estas preguntas. ¿Va e araboya vere pa oñe co pura hei? Co pura hei oñe con eti ya vere. ¿Va e mumbare yuhu pura heipe ya yuhu huira campana, calandria para, ja huiraun? ¿Va e cabore yuhu pura heipe a yuhu? Rosa Putainté, Nardo Monoti, Jajazmín, Paraguay. Hei, moja pujate enviapó, emoí a añetero, pe oye jaiba cue, pura jeipe, ja yeca tu yapunamo. Pete injañe yo ayuje y calandria para cu oñe e azuba, enramada ari peina oñano. Yapúpate añete, añete. Deru que aurora semogenondeva, añetea bey. Semoinua beiku oñe e azuba músico estero wira terotero. Ya pujina upeva jeñandebe ñe potu, tena pura jeñandebe wira je upeva ñe papara, jepa. Ambue jei ubotu ye ipotu yerama rosa jovete, ya pua bey, rosa puta intere oñe e kuri pura jei. Ambo te envía poca tu jeijina, es ahí, va eres pa oñe e pura jei. Co pura jei, oñe e, va eisa pa jaijara uera ja, keran bipu, imbra uju, yarabe. Va e página keran bipu, ja e, serenata. Ney, jei jai sañan de embo e pu, co arape wa, ya je sajina yo para ja je a, va e página yo para ja je a. Ñande ya ñañe e bobe, catuete ella y puruco añe e. Jeini na ñandebe yo para, hoy que era moñe ello ayu guaraní de pu pepe te iñe e castellano tera ambue ñe me gua. Yo para es cuando se introduce en una expresión en guaraní otra palabra, otro término, ya sea en castellano de otro idioma. Entonces, cuando estamos introduciendo ese término, esa palabra en la expresión en guaraní. Hayagüereco, pepe te chapunaje y enramada ari. Enramada ja es inapeteí, ñe castellano pegua. Hayepa. Yeje a.
Yeje aje y hoy cope te iñe erio de pupe boi. Oñembo yeje aramo ñe e castellano ndive. Es cuando mezclamos nosotros en una formamos una palabra la mezcla del castellano en guaraní. Es decir, se convierte en guaraní esa palabra. Y como vemos ahí en el ejemplo, yaguarecote chapuna, geñan debe, catuya ya se lleve, o dispara, o dispara. Ñande, ya hay página guaraní, me llena ja, oñani, jacatú, dispara, jina, jae, castellano. Ney, upeisha yo yo para, jaye, ya huereco, jaisa, pe, moñerame, humi, ñe, oíva, jina, jumbebape, jae, jina, yo para, jaye, o repica, jae, jina, peteí, yeje, jayepa. Cabrilla, estrella, calandria, enramada, jae, yo para. Ney. Japeisa ña mohu ajina ne mboe puko ara pegua. Ki a se ve pe me ponan baite penderogape. Ja ani ke pendere sarai. Pe yo hei pende po u jabonege. Pe puru. To vamos a ja bei alcohol en gel. Ane. Cero rupe poro momaite ivo ko árabe, allá yo esa llegué, bebé ambue árabe.